It's a place where bodies bomb. It's a place where people stomp. This spot is hot and it's a magic thing. It doesn't matter if straight or gay. It doesn't matter if night or day. I tell you now to come inside. Cause you and me, we gotta take it to life. Take a ticket, ride, ride. Take a ticket, ride, ride.
Sí, sabemos que iba a ser un partido duro, como todo lo de la fase regular, más en el segundo campeonato donde se define el descenso. Así que bueno, entramos mal en el segundo tiempo, después fuimos mejorando de a poco, pero yo creo que bueno, son todos partidos duros, muy parejos, así que trataremos de seguir corrigiendo el error, como dije anteriormente en las otras entrevistas, para llegar lo mejor posible a cuarto de final. Por ahí se sintió el cansancio, digo, por el calor, estaba bastante pesado, de hecho el árbitro lo paró en el primer tiempo. Sí, nosotros estamos acostumbrados un poco al calor, que entrenamos a las 4:30, pero hoy se sintió porque hizo calor más que otra vez, así que bueno, son cosas que van a ir sucediendo ahora cuando pase más adelante, porque se viene el calor, así que bueno, trataremos de adaptarlo a lo que sea, ¿no es cierto? 19 puntos en octava fecha, digo, es muchísimo, ¿no? ¿Se ven ya ahí, apuntan a tener el 1? Sí, nuestro objetivo es clasificar el primero y bueno, y después, como te dije, empieza otro campeonato muy difícil, donde todos los partidos son complicados, así que trataremos de seguir por este camino, mejorando, tenemos que mejorar, yo creo que este equipo puede mucho más. Sí, sabemos que la Villa iba a ser un partido trabado, duro. El calor se hizo sentir, hicimos un desgaste en el primer tiempo. El segundo tiempo salimos con la ventaja a tratar de tener el partido, controlarlo. Por eso nos complicamos en alguna jugada nosotros mismos, porque creo que ellos no crearon una situación de peligro en el segundo tiempo que sea de gol. Si no, por ahí nos complicamos nosotros, errores que por ahí comete cualquier partido, equipo, ¿no es cierto? Y bueno, sufrimos la expulsión de Carlos y eso no hizo el doble el desgaste. Te tocó volver al gol, digo, y por ahí de muy linda manera hoy. Sobre todo que tuviste la posibilidad de encontrarte en muchos pasajes del partido con Oviedo Gómez y transformar algunas jugadas. De hecho, le diste la posibilidad de hacer un gol a él también. Sí, es la idea de cuando le agarra el pitu, acercarnos para crear juego. El conductor de nuestro equipo, él, crecer y los demás chicos. Pero sí, la idea es juntarnos, jugar, hacer pared, tratar de tirar diagonales. Y bueno, sí, se pudo volver al gol, pero es parte del trabajo del grupo. Lucas, 19 puntos ya, toca recibir a quien hoy, bueno, era puntero hasta ahora con ustedes, que va a jugar mañana como es Sarmiento, lo vienen haciendo bien más allá de los problemas de lesiones y demás que tienen. Sí, tenemos unos cuantos chicos golpeados, hay jugadores que están jugando golpeados, y sí, esperar tranquilo al equipo que tenga que enfrentarnos. Nosotros siempre somos un equipo ganador que queremos ganar, jugar, dar un buen espectáculo a la gente y bueno, estamos tranquilos. En lo personal te tocó volver al gol, digo, te da por ahí tranquilidad, pudiste estar más en contacto con la pelota, no entrar tanto por ahí en el roce, en tener problemas, en ganarse una tarjeta amarilla, que bueno, hoy por hoy es lo que menos tienen que hacer por lo que me decías, de los problemas de lesiones y también suspensiones. Sí, estoy tratando el tema de la amarilla. Tratar de no hablar con el árbitro de nada para tratar de que no me moleste. Después lo personal el gol, tranquilo, porque es todo fruto del grupo. Puedo hacer un gol, pero sé que es parte del equipo. Acá todos ganamos, todos perdemos y siempre trabajamos para sumar todo. Ahora sí. Ahora sí.